Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti... Hola, me dice mi professor. Y estos son mis camaradas. Somos la resistencia. Bienvenidos, amigos. Este va a ser el asalto más grande de la historia de este barrio. Tal como la tienda de Don Pedro. Y más grande que el asalto de la Ruta 43. ¿Y ahora qué plan tiene, profesor? Compañeros, estimados camaradas, después de estos grandes éxitos que acaban de nombrar, yo sé que estamos listos para el siguiente proyecto. Camaradas, vamos a asaltar el Banco Nacional de Temisco. ¡Órale, profe! ¡Wow! ¡El Banco Nacional de Temisco! ¡Qué cool! Les vamos a dar un buen susto. Y yo tengo un tío en Monterrey que sabe abrir cajas fuertes. ¿Pero no estaba en el reclusorio, pues? Sí, está en el reclusorio, pero en Monterrey. ¡Ah, qué mal plan! No estás triste, Tokio Lapa. No vamos a entrar por la caja fuerte. Es demasiado peligroso. Vamos a entrar rápido por la caja chica y salimos. Vamos a entrar por aquí. Y aquí está el punto clave de esta operación. El guardián Jorge Pérez y dos perros guardianes, John y Polo. Aquí tengo una foto. Son bravos los perros. Sí, así es. Pero no te preocupes. Tenemos una arma secreta. Vamos a atacar a las 14 horas en punto. A las 14 horas, a esa hora todos los demás están comiendo en la fonda. Así es. ¿A qué hora, profe? Ay, en la coche. A las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde. No se preocupe, profesor. Yo me encargo del guardia y los dos perros. Excelente, amigo. Esta vez nos preparamos más que nunca. Mañana inician las clases. ¿Estamos listos? ¡Perfecto! ¡No, te los voy, maestro! ¡Este es de verdad! ¡Salud, pues! ¡Salud, pues! ¡Ok! ¡Buenos días, camaradas! ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! Amigos, vamos a prepararnos en tres campos. Logística, condición física, y tercero, uso de armas. A prepararse, amigos. Muy bien. Al campo de tiro. Bienvenido al campo de tiro. Hoy tenemos práctica de armas. ¿Y caballeros, están listos? Escojan sus armas. Sí. ¿Habla conchis? Pero yo quiero la negra, pues. Ok. ¿Quién va primero? Yo primero, profesor. Vamos, Dudla. Enséñales. Vamos. Ok. A la Conchi, vas. Ok. Ay, no me voy a fichar, ¿no? Ay, no puedo. Yeah.
Eso es mi chica, perfecto. Ok, esto no estuvo nada mal. Vamos a seguir practicando y mañana a correr. Vamos a ponernos en forma, ¿va? Muy bien, profesor. Ok, a la conchi, eso. Muy bien, plebes. Va. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Hola. Oye, chicos, qué lindos están. ¿Quieren un café con sus galletas? Sí. ¿Y usted, profesor, cómo quiere su café? ¿Cómo quiere, profesor, café? Díganos. ¿Quieren? Yo quiero un cappuccino. Pues si quieren, yo voy al Oxxo con un café y lo traigo para todos. Ah, qué lindo. ¿Cafecitos? Si no empiezan a correr en este momento. Vamos chicos, ustedes pueden, somos la resistencia, vamos, vamos. Eso es chicos, excelente, van muy bien, sí, estoy orgulloso. Eso, eso es Huejutla, tú puedes amigo, no. Muy bien chicos, muy bien, sí, son la resistencia, Tokio, a la conchi, vas bien. Huejutla, tú puedes amigo, resiste. Ya, ya no puedo más. Ya. No más. Resiste Huejutla, ¿puedes? A ver. Tokio Lapan, no te preocupes, no te preocupes, amiguito. Oh, ya vas a morir. Ya, estoy muerto. Antes de morir, ven, te vas a un fallito, tú puedes. Mira, lo tengo del rancho de Huejutla, man. Ah, sí. Del mismo rancho de tu abuelo, échate uno. Tú puedes, Huejutla, tú puedes. Muy bueno, profesor. ¿Qué es eso? Eso es mezcal del bueno, del rancho de tu abuelo, de Huejutla. ¡Ah! ¡Uy! Oh, eso sí levanta el ánimo. ¡Ah! ¿Sí? ¡Tú puedes! ¡Yo! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Claro que sí! Mañana les voy a enseñar cómo correr a 200 metros. Amigos, somos la resistencia y hoy vamos a ver los últimos detalles. Estamos casi listos. A la conchi, Tokio Lapa, atacan por ahí. ¿Y yo? Agarro el guardia y lo amarro dentro de la oficina. Y vamos por el efectivo. Así es, vamos por el efectivo, no por la caja fuerte. Exacto, muy bien. Listos. Ya veo. Entendieron todo muy bien. Entramos y salimos rápido. ¿Y qué tal de las cámaras y las alarmas? De esto se encarga Lomas Verdes. ¿Y quién es ese? Lomas Verdes es nuestro soporte técnico, vive en Lomas Verdes. ¿Lomas Verdes? Eso está re lejos. Así es. Ok chicos, vamos a ver cómo anda Loma Verde, ¿va? Loma Verde, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal profesor? Tengo el control de las cámaras, la alarma, las puertas y la cafetera lista. Perfecto, excelente. Cambio afuera. Chicos, estamos listos. La resistencia ha comenzado. Aquí van sus máscaras, Tokio Lapan. A ver, este es para ti, Huejutla, y a la conchi, este es para ti. ¡La resistencia ha comenzado! Muy bienvenido a su Banco Nacional de Temisco, un banco seguro para usted. Bienvenido. ¡George, Polo, hay unos pedazos! ¿Está bien así? A ver. 6 centímetros más. Por gusto, es todo tuyo. Déjamelo. Con las manos arriba. En su Banco Nacional de Temisco tenemos grandes promociones para usted en sus tarjetas de crédito.
pagan ustedes con nuestros socios del Instituto Hamburgo de Idiomas 24 meses en intereses en su colegiatura. Estamos aquí para usted en su Banco Nacional de Temisco. Nos vemos. Con permisito, estos los estamos asaltando. Mire, joven, el día de hoy viernes no se permiten los asaltos. Así es que, por favor, hagan fila, ¿no? Hagan fila, ahorita, ahorita no se atienden. Entonces nos vemos el fin de semana, amiga. Sí, sí, ok. Ah, ok, sí, sí, claro. Llevo un pastelito. Sí, yo lo llevo. No te preocupes. Sí. Bye. Oye, ¿fuiste a este concierto? Sí, yo fui. Estuvo padrísimo. Yo no pude ir ese día. No, me puta, qué lástima. ¿De qué otro día vamos? Pues otro día nos vamos. Sí, cómo no. Ah, qué bien. Oigan, creo que ya nos toca, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿no? Quieta. Este es un asalto. This is a bank robbery. Das ist ein Banküberfall. Muy bienvenidos al Banco Nacional de Temisco. ¿En qué puedo ayudarles? Esto es un asalto, señora. Señora, perdón, señorita. Todo el dinero o le vuelvo la jeta. Bueno, a ver, sí, sí, sí. Pero apúrele, señora. Cálmese, señorita. Ay. No tengo todo el tiempo. Rápido, rápido, muévanse. Dile que se apure. Sí, sí, sí. Por favor, es mi línea. Estoy contando. ¿Aquí? ¿Aquí? Pues sí, obviamente que sí. ¿Y no quieren un recibo? No, pero muchas gracias por su cooperación. Muévase. Arriba las manos. ¡Están arrestadas! No se dice arrestadas, se dice arrestados.
¡Suelten sus armas! ¡Manos arriba! ¿Y ahora? ¿Qué sigue? A ver, ni idea. Dame guión. Ahí está, aquí tiene. Gracias. Dice, las policías, o sea, nosotros, se esconden en las escaleras. Los tres policías van en posición. A ver, pásame el guión. Toquilapan se esconde detrás de la columna del medio. Y nosotros, Rajutla, nos escondemos detrás de esta columna. ¡Vamos! Pásame el guión a la Conji. Aquí tiene, pues. Perfecto. ¿Socal? No. Sí, es buenísimo. ¿No lo has leído? No, fíjate que no lo he leído. ¿De qué trata? Ah, pues trata de los problemas y cómo solucionarlos. Está muy bueno, sí. ¿Y ese desierto qué tiene que ver? Ah, porque los problemas son lo mismo que el desierto. ¿A poco? ¿Y qué se parecen? Pues, no me creo nada. Sí, es que el desierto, en el desierto no hay agua. Y ese es un gran problema. Bueno, pues sí, no hay agua. ¿Quién va? Voy yo. Yo voy. ¡Ay, Roberto! Te toca. A ver. Ok. Va. A ver esta, pues. Y yo esta.
Yo estoy aquí. Yo ya no tengo... ¿Tú vas? Ok, yo voy. ¿Ya ganaste? Ok, ya no, a ver, sí, ¿qué es ahí? Estaba en la casa de cartón, ya ganaste. Ah, mira, es la casa de cartón. Así dice, bueno. Mira. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, pues. Doctor, doctor, oficial herido. Ah, oficial herido, ayuda, doctor, doctor, oficial herido. Doctor, doctor, oficial herido. Doctora Casas. Oh, no. Tenemos que atender esa. Duele, con más cuidado. No pasa nada, no pasa nada. Espérame, doctor. Ah, duele mucho, doctor. ¿Cuántas me tengo que tomar? Creo que es cinco. ¿Cinco? Sí, un trago de alcohol. ¡Oh, qué bien! ¡Mucho! ¡Oh, qué bien! Ok. Bien puerca. A ver, déjame tu espejo. Oh, sí, luzco muy desarreglada. Vamos al tocador. Vamos. Oh, ¿supiste la concierta de Evans acá? Sí, estuvo muy bueno, ¿supiste? Sí, estuvo padrísimo. Padrísimo. ¿Y ustedes? Sí, me estaban los ojetes. No puede ser. La verdad, no puede ser eso. Loma Verde. Oye, tengo que entrar. Hay otra puerta, ¿cierto? Sí, hay otra puerta, pero es de alta seguridad. La puedo desbloquear por usted si quiere. Ok, ¿este tarda mucho? Un poco, pero lo puedo teletransportar directamente para allá. ¿Cómo? ¿En Viaja a las Estrellas? Exacto, es un nuevo programa que tengo. ¡Órale, va! Ok, Loma Verde, estoy listo. Zum Beispiel, ich sage, das ist eine... Loma Verde, ¿qué hago aquí? Estoy en el Instituto Hamburgo. Quería ir al banco. ¿Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung. Loma Verde. Disculpe, profe. Es un nuevo programa que tengo y a veces falla. Ok. Tschüss. 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 Uf. Ah, sí, Loma Verde. Está bien, ya estoy en el banco. De nada, profe. Uf, pinche programa de la fayuca. ¡Profesor! ¡Profesor! ¿Qué está pasando aquí? ¡No nos dejan pasar! ¡No puede ser! ¡Están arrestados! Cálmense, chicos. Aquí es suficiente para todos.
somos policías honestos, ¿verdad? Así como no. Ya son las 3:30, ya se les acabó el turno, pues. Y el sindicato nos paga horas extras. ¿Partes iguales? ¿Tú qué dices, profesor? Va, partes iguales. Ya está, vámonos a las pizzas. Perfecto, yo quiero. ¡Vamos a la pechuga, pues! ¡Ok! ¡Vámonos! A ver, Tokio Lapa, ven conmigo. ¡Vamos a festejar todos! ¡Nos caminamos y nos vamos! ¡Yeah, party! ¿Ven, amigos? No a la violencia, y sí a la fiesta. ¡Salud! ¡Salud para nuestros nuevos amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para la chica más ruda del barrio! ¡Salud! ¡Salud! Tengo un invitado especial para ustedes. ¿Ah, sí? Sí. El mismísimo, el único Evan Sokan. Ahorita viene. ¡Oh, wow! Y aquí ya tenemos nuestro invitado especial, chicos. Mira, ahí está, Mr. Evan Sokan. ¡Hola! ¿Estamos todos aquí? ¡Hola! ¿Quién está aquí? ¡Cuate! ¡Hola! ¿Qué tal la fiesta, papá? Bueno, amigos, así termina esta historia. Todos nuestros amigos están felices y la pasan bien. Bueno, casi todos. Oye, me olvidaron. ¡Déjenme salir! ¡Quiero pizza! Ah, ¿qué pasó con los demás? La capitana fundó su propia empresa de seguridad privada y disfruta de su casa en Acapulco. Huejutla compró una nueva moto y anda de rodada de Argentina a Alaska. Hola, La Conchi, ¿qué onda? ¿Cómo te fue después de aventura, mano? Pues me fue muy bien, me fui a Japón a enseñar clases de español con toda mi familia. Va, cool, excelente. Sale, pues. Bye. Hola, don Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue después de esta aventura, mano? Ah, que, pues imagínese, profesor, después de esta aventura tuve un acercamiento con la filosofía hindú y viajé hasta la India para convertirme en un gurú. Excelente, don Jorge. Que le vaya súper bien. Nos vemos, hermano. Hasta luego. Bye. Bye. El teniente es ahora actor en Hollywood.
actuó en películas como Rocky contra Godzilla, Rambo 6, Asalto al Asilo de Ancianos. Tokyo Lapan se casó con el profesor. El profesor, ¿qué cree? Se casó con Tokyo Lapan. Ambos manejan ahora un instituto de idioma y siguen en la residencia educativa. Y eso es todo, amigos. Sígueme como Ernst Hocken en Facebook, YouTube, Instagram para ver qué hago yo en esos días. Adiós, amigos. Hasta la próxima. Su Ernst Hocken. Leti, hola. Ay, hola. Pensé que me olvidaron otra vez. ¿Qué te pasó después de esta aventura? Ah, pues me fue bien. Me liberaron y hasta me ascendieron a gerente de la sucursal del banco. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Nos vemos, Leti! ¡Bye! Oye, Lomo Verde, ¿qué onda contigo, hermano? Todo chido, profe. Me acaban de ofrecer una chamba en Silicon Valley. ¡Órale! ¡Qué chido! Va, este arroz ya se coció. La resistencia terminó. Hasta pagar. Hasta pagar. Oh, I and I shine up this day. Oh, hasta. Hasta mando a John Domingo.